Hello, Pablo. Good evening. Pablo, hello. Hello, people. Pablo, are you okay with your audio? Hello. Hello, Francisco Ernesto. Good evening, Fanny. Fanny is connecting her audio. Welcome, everyone. Do you listen to me? Hello. Knock, knock. I know, Eliel. Are you going to be a listener again? Yes, teacher, I'm sorry, but I'm not in my house right now. Okay. Okay. Pablo, hello. Do you listen to me, Pablo? Because I don't listen to you. Yes, teacher. Okay, great, excellent. So the audio is great. Francisco Ernesto, hello, good evening, Fanny. Okay, class, let's get started because time flies and we have too many things to do, okay? Hopefully, everything is going to be fine. I'm going to start sharing my PPT with you, okay? Hey, class, today is our class number 9, correct? And here we go. Today is May 16th. Now we did it. Today is May 16th, 2023. And here we go. Today is our video conference number 9. In our agenda, the first activity is greetings as every day. We're going to have a feedback as every day on the previous activities that we did in class. The objectives, one of you helps me reading, and we continue with need to and have to express necessities and obligations. But today is going to be more, how can I say, more active because now that you have the antecedent and yesterday you had a practice, a lot of practice, today we're going to have much more practice, okay? To express necessities and obligations, I expect to go over also pages 25 and 26. And here we go. We have the objectives, and I need one of you as every day to help me reading this specific objective and the class objective. Okay, who's going to be that one? Who is going to be helping me reading? Don't be shy, please. Tania, are you okay? Will you help us? Hello, Tania. Tania is a listener. Ay, Pablo, you have to help me. Okay, reading, please. Okay. Thank you. Yes. The specific objective, participants will be able to express necessities and obligations. Class objective, participants will be able to use to have and need to. Excellent. Thank you so much. So, the class objective is that all of you will be able to use have to and need to because yesterday you have a lot of practice and now we're going to have more practice about it. Okay. So in the end, it's going to be very, very easy to you to establish the difference on the use of have to and need to. And here we go.
Now we have homeworks and evaluations. I need someone to help me reading this because I'm going to tell you about your work in the platform. I don't know who's going to be helping me. Maybe Sarita? Could you, please? Good evening. Good evening. Could you help me reading this slide in Okay. Spanish? Please. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en ISAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio es antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final, final exam, es un día antes de la medianoche. El manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de tercera en ninguna sesión. Okay, thank you so much. Very well. Bueno, estamos claros acá, ¿verdad? Y nosotros ya estamos por acá, ¿verdad? Ya casi, ya estamos terminando la sección 2 y el midterm, ¿de acuerdo? Entraríamos ya casi en la semana 3, pero fíjense que estaba viendo la plataforma y acá me aparece lo siguiente. Ok. Alexis, Brandon Alexis, me aparece que ha terminado la sección 1 y la sección 2 de las tareas. Perfecto, pero el examen de esta semana tiene el 50%, aún no lo ha terminado. Ceci, Cecilia, are you here? No, no está por acá Cecilia. No, aún no. Ok, entonces no, luego. Daniel Eduardo no está por acá todavía. Diana, ella ha terminado el homework 1, homework 2, el 100%. El homework 3 ya lo inició y hasta el momento lleva el 20%. Por acá está Diana. El examen ya lo terminó. Yes, miss. Ok. Tiene el 100%. Entonces, hasta el momento vamos bien porque ya inició también las tareas en el homework 3. Luego tenemos acá Erika. No sé si Erika estará por acá. Erika, sí. Muy bien. Yes, teacher. Entonces le digo, Erika. Erika me ha terminado el homework de la semana 1, de la semana 2 y el examen me lo debe. ¿De acuerdo, Erika? El midterm lo tiene que tomar. Fanny, okay. ¿Estará por acá Fanny? Hi, Chet. Ok, Fanny, thank you so much. Fanny sí ya terminó las tareas de la semana 1, la sección 2 y la sección 3. Al igual, la semana 4 ya la terminó, terminó con 100% en su promedio de las tareas, ya me terminó el midterm, ya hizo el examen final, su nota final es de 100%, tiene 10, ¿verdad? Entonces, ahora seguimos con Fátima, ¿estará por acá Fátima? No, no está Fátima, aún, no se nos une todavía, ok. Continuamos. Francisco Antonio y Medi, ya se nos unió. Ah, no, no está Francisco. Es extraño porque él siempre se une, probablemente tendrá algún problema. Bien, pero él va bien con la semana 1, semana 2 y con el examen. Francisco Ernesto González Boquín sí está por acá, ¿verdad? Hi, teacher. Hello, thank you for joining. Él ya me completó semana 1, semana 2 y también el midterm exam. Ok, vamos bien. Jocelyn, ¿estará por acá Jocelyn? Jocelyn, no, no está. Luego platicamos con Jocelyn entonces.
Jonathan Eliel, sí, ya me terminó la semana 1, semana 2 y semana 3 de los homeworks y el midterm. Ya solo me debería la semana 4 y el examen final. Eliel, ¿verdad? José Francisco Mejía estará por acá. Hello. No, no está por acá. José Francisco Mejía, no. Josué, no se nos ha unido ahora Josué. Todavía no. Ok, Mayra, no se nos ha unido. Oscar Daniel Portillo, are you here, Oscar? Pero, ok, great, congratulations, because you are over homework week 1, homework week 2, 100%, and also the midterm test, 100%, ok, el 100% lleva de la semana 1, semana 2, y también el midterm ya lo terminó. Solo quedaríamos ya pendientes con la semana 3, la semana 4 del examen final. Pablo, also, give it up for Pablo porque ya completó todo al 100%. Homework week 1, homework week 2, 3, 4, the midterm exam and the final exam. Pablo is over with that, okay? Give it up for Pablo and who is the other? And Fanny, they are over. Ya terminaron todas sus tareas en la plataforma. Continuamos con Sarita. Excellent, Sarita. Sarita lleva el 100% en el homework week 1, 100% also, también el 100% en la semana 2. Y ya me terminó también el 100% del examen del midterm, ¿verdad? Very well, Sarita. Thank you. Tania, estará por acá, Tania. Yes, teacher. Okay, let's see. Acá les voy viendo su progreso, se lo estoy leyendo, ¿verdad? Tania, muy bien, ya terminó homework week 1, homework week 2, homework week 3 y el midterm. Entonces, Tania, ya nada más queda pendiente con el homework week 4, el homework de la semana 4 y el examen final. Teresa de, ok, very well, congratulations. Y Teresa de Jesús estará por acá. ¿Se logró conectar ahora, Teresa? No. Qué lástima. Tal vez más tarde se conecta. Luego, Xochitl. Are you here, Xochitl? Xochitl, acá yes, está miss. Xochitl. Yes, miss. Acabo de venir, miss. Perdón. Ok, thank you. No, no hay problema. No hay problema, excelente. Xochitl me ha terminado el 100% de la semana 1 de las tareas. Yes, miss. ¿Verdad? Pero ya estamos terminando la semana 2, así es que necesito que me termine el homework de la semana 2, pero sí, ya me terminó el test. ¿Sí? El test, sí, el midterm, pero el homework no. Al menos el homework no le aparece todavía porque lo terminé, miss. ¿Cuándo lo terminó? La semana pasada, que estaba incapacitada. Mire, verifique su progreso y verifique que si se le subió. Voy a verificar nuevamente. Sí. Está extraña esta situación porque hoy en la tarde, ya tardecito, lo verifiqué y no me aparecía solo el midterm. Y yo pensé, bueno, ¿cómo es que, verdad? Ajá. Lo el mismo midterm, dije. Sí, ajá. Y no avancé. Ajá, en el homework. Entonces es lo que les digo, que a veces el internet está como un poco débil y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y creemos que sí subimos las tareas y no se logró subir. Pero entonces, sí, mis tareas 6, tarea 7, sí las tengo marcadas. Tareas 6 y 7. Vamos a ver, permítame. Uy. Dice, Xochitl, en ocasiones, ¿verdad? Hay que darle a enviar dos veces porque a veces no se suben. Yo ya lo he hecho. Sí. Oh, vaya, vamos a ver, pero voy a verificar en este momento tal vez la plataforma. Fíjese, Xochitl, que le voy a mostrar cómo me aparece la plataforma. Me aparece Homework Week 1, ya me aparece, fíjese, Xochitl. ¿Verdad? Y en la tarde no me aparecía. Sí. Es que eso es lo que me dijo Pablo, volví a darle a enviar a la última que tenía guardado. Ajá. Y quizás ahora ya se le actualizó, miss. Ah, mire qué bien, ¿verdad? Vaya, perfecto.
pero qué bueno sí, pero que estamos sí, teniendo esta conversación. Sí, no, no hay problema. Mi preocupación era porque sí, ya tenía el examen, pero no tenía. Y lo que sucede es eso, a veces que queda solo como guardado, pero no se logra subir por el mismo, la misma situación del Inter. Del Internet, a, sí, es sí, cierto. Cabal. Entonces siempre hay que verificar. Y gracias, Tulio, ok, thank you. Y Tulio estará por acá, Tulio. Yeah. Tulio, let's give sí, it up sí. For Tulio too. Ok, aplauso para Tulio también porque ya terminó todo. Tulio terminó homework week sí. One, week two, week three, week four, el examen midterm, ¿verdad? Y el examen final también. Todo, mis. Yo todo terminó ya. Un día de Tulio esto tenía ahí libre y aproveché de avanzar en todo. Excellent. So you see, now relax. Entonces tenemos ahí algunas personas que ya terminaron todo el trabajo, pero hay otros que tienen que trabajar. Ok, Josué. Josué Isaac no me ha trabajado absolutamente nada en la plataforma. Tiene que actualizar, ok, Josué. ¿Me escucha, Josué? Ok, teacher. Sí, porque aquí me aparece Josué como que estuviera ausente. No me ha trabajado, pero nada en la semana 1 ni la semana 2. Y se recuerda el trato que hicimos cuando tuvimos la tutoría, ¿verdad? Que nos quedamos después de clase. Tiene que ingresar y trabajar los ejercicios porque si no, no hay aprobación, no hay diploma. Y el midterm, el examen de medio curso, ¿de acuerdo? Eso y Josué. Okay. Okay, y Fátima. ¿Ya ingresó Fátima? Yes, teacher. Bueno, con Fátima. Fátima, congratulations. You are done in homework week one, homework week two. Pero el midterm no me lo ha terminado. Solo me lo lleva con el 25%. ¿De acuerdo? Entonces la invito cordialmente a que lo termine. ¿Sí? ¿Y Ceci ya ingresó? ¿Cecilia? Not yet. Bueno, entonces continuamos con ella luego. ¿De acuerdo? Y acá seguimos entonces. Continuamos. Ya les leí el reporte y es bueno hacer esto porque miren la situación que teníamos ahí con la compañera, ¿verdad? Que no se le había actualizado en la plataforma su trabajo. Entonces les decía que ya vamos por acá. Ya estamos terminando la semana 2 y mañana terminamos. Si no hay ningún problema, ¿verdad? Inconveniente con las lluvias, con la energía eléctrica o el internet. Y luego ya, the day after tomorrow, pasado mañana, iniciaríamos con la sección 3. Por eso, para que no se les acumule, es de ir avanzando lo más posible. And besides, we are in rainy season. Recuerde que ya estamos en la época de lluvia, ¿sí? Eso nos causa problemas, querramos o no. Y entonces acá tenemos ya los requerimientos. ¿Qué me va a ayudar a leerlos? ¿Quién me va a ayudar a leer los requerimientos? Ok, please. Requerimientos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y participación activa. Excelente. Great. Y acá miren de nuevo la asistencia, ¿verdad? Cuando estamos teniendo problemas por lluvia, o el internet, qué sé yo, tan pronto se estabilice, regresamos. There's no excuse, porque los segundos cuentan y los minutitos van contados, ¿sí? Entonces, son 120 minutos lo ideal. Ahí les enviaron recordatorio ahora. Recuerden, la asistencia se toma, como siempre, dos veces. Aproximadamente a las 8:20 y a las 9:40 aproximadamente. Y tienen que decir presente, here I am, or present, para saber que están acá, para que sea efectiva. Y al final, como siempre, uno de ustedes se quedará conmigo 10 minutos para poder resolver alguna duda, aclarar algo que les haya quedado inconcluso, o practicar. Los permisos, ya saben, yo no les puedo dar permiso porque no tengo esa autorización, ni la administración tampoco. Y acá algo que ya sabemos, ¿verdad? Esto es el ideal, así esperamos que esté todas las camaritas encendidas. El micrófono
en silencio, cámara encendida, los dos chats disponibles, los breakout rooms disponibles y el ask for her bottom disponible y el respeto mutuo entre todos. Entonces, recordemos que ayer estuvimos trabajando con have to and need to. This is the feedback. When it is we use have to when it is necessary to do something, whether you like it or not. And need to, we use it when there is a benefit for you. For example, I need some vacations. I need to have a cup of coffee early in the morning in order to be more productive. Some people say that. Some others don't need it. ¿Ya? Entonces estuvimos trabajando con esto, construyeron oraciones y veamos qué más hicimos ayer. Acá en nuestro manual, porque sí trabajaron bastante, practicaron bastante. Okay, here. Let's have the feedback. If you remember, class, you were asking and answering these questions. What are the things you do every day in your workplace? What is something you never do in your workplace? Okay. And also, you were reading Mr. Wilson's paragraph. You were checking the correct sentences and you were correcting the wrong sentences. And you had to write R for right and W for wrong. Y acá tenemos, después de haber leído este párrafo, cuáles eran wrong, que había que corregirlas. Era una a veces la palabra, ¿verdad? Que estaba incorrecta. Entonces, necesito one volunteer to read this paragraph, please. Un voluntario que nos ayude a leer o voluntaria a leer este párrafo as a feedback. Ay. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend the meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always hear events. We have to attend a conference. And July 21st. July 21st and then we have to attend a meeting about the conference on July and 22nd. I'm always busy. 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 Okay. Josué, read the paragraph. Josué Isaac. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay, thank you so much. And now I'm going to call your names in order to take your attendance. I think that by now I have more students. And later we're going to continue with the class because we were in the feedback. Brandon Alexis, are you here? Cecilia? Cecilia Eunice? Absent. Daniel Eduardo? Absent. Diana Michelle? Present.
Thank you. Erika Lisset. Present, teacher. Thank you, Miss Erika. Fanny. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fatima. Present, teacher. Thank you, Miss Fatima. Francisco Antonio Coreas. Maybe he's absent today. It's very weird. Francisco Ernesto González. Absent. Jocelyn. Present, teacher. Okay. Francisco, Eliel. Present, teacher. Perdón que se me desconectó el internet. Francisco González Buquín. Okay, you're present. Here. Thank you. Eliel. Here, teacher. Okay. And Jocelyn. Thank you, miss. Thank you, Jocelyn. Josué Isaac. Josué Isaac. Presente. Josué Isaac. Say presente. Diga presente, Josué Isaac. No, pero con el micrófono, active el micrófono. Ah, el inter le está fallando. Touch the microphone, touch the microphone. Toque el micrófono. Si toca el micrófono, le vamos a escuchar, Josué. Luis, absent. Mayra, is absent. Oscar Daniel Portillo. Present, teacher. Okay, thank you, sir. Pablo, here. I'm here. Sarita Elizabeth. Present. Okay, thank you. Tania. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Teresa. Teresa de Jesús, absent. Xochitl, here. Tulio. Present. Okay, thank you, Xochitl. Tulio. Present, teacher. Present, here. Present. Okay. Now, class, let's continue. Here we go with your practice. Miss Jocelyn, where are you that you are a listener? Mm-hmm. Okay, here we go, class. Continuamos. Okay. As I was telling you in the feedback, okay, we were classifying the sentences as right or wrong, according to the information we had in this paragraph, okay? And you were writing and reading a similar paragraph, okay, about your activities over here, and some of you shared with the class, but now, you're going to listen to the teacher with the conversation, then practice with a partner. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. One more time. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. It's very important. Right away. To participants to read this short conversation. ¿Dos voluntarios para leer esta conversación cortita? Yo. Please, you are one and I need another participant. Sarita and... Okay, Miss Fátima. Fátima, you begin. You are Mark and Sarita reads Bree. Let's begin. Okay, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, very well. Thank you so much, girls. And now we have here expressions to state urgency. Expresiones para mostrar. Urgencia. It's very important. I really need to.
en realidad necesito. It's very important. Es como que sí, I really need to. When you say it's very important, they are synonyms, okay? So, what are you going to do, class, right now? I'm going to transfer you to the breakout rooms. You are going to practice this short conversation and you switch roles. Later, you're going to have this reading. Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Acá van a discutir cuál de todas estas actividades, porque todo es importante en el trabajo y en la vida. Pero, ¿qué es prioritario? ¿Qué es más importante que, cuál actividad es más importante que la otra y por qué? ¿Cómo vamos a organizar esta agenda de la señorita Guadalupe? Here. We have from Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for John. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send 2 latest sales reports on May 26th. And then it should be here, a letter N. And then write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. You have the first activity, the second activity, third activity, and fourth activity, but you organize them according to what you think is more important. Everything is important, but the top important or the top priority to be done first. Acá, todo es importante, pero ¿cuál de todas estas actividades es el top de lo más importante? Vamos a categorizar en orden de importancia y analizan ustedes por qué consideran como equipo que es esa la actividad que Guadalupe debe realizar primero, ¿ok? But first, you're going to read this short conversation, you switch roles, you read this email, and you classify the activities, okay? Clasifican las actividades por prioridad, por tiempo, o la razón que ustedes consideran necesario. First, second, third, fourth. Primera actividad, segunda actividad, tercera actividad y cuarta actividad. Does that make sense? Sí, comprendimos. Sí, expliqué. Yes, yes, miss. Okay, yes, so right yes. Now you have a lot to do, right? Y luego lo vamos a compartir acá para ver si todos los equipos coinciden con las prioridades, okay? Here we go. I'm going to transfer you to the breakout rooms. Let's see. Okay, here we go. Ay, no, pero permitan. Vamos a recrear eso porque si no, ojalá, porque yo no voy a trabajar porque me quedo en un grupo con 2 oyentes y eso así no funciona. ¿Verdad? A mí no okay. Me voy a poner con Sarita, teacher, porque ya me destempló los dientes. ¿Qué? No, no dan mango. Oh, really? Solo ella mango. Come mango y no comparte con nosotros. Ay, no. Ay, que me asusto. ¿Qué? ¿Yo qué hice? What? Ok, here we go. No ya comparte. Me iba a tragar la semilla. No sharing. No sharing, green mango. Ok. Lo siento. Ok, go to your groups. Solo por eso póngalo conmigo. yes, so you're going to, okay, here you are at peace.
se unen, por favor. José Isaac, le voy a asignar un equipo, ¿ok? Porque acaba de reingresar. Teacher, good evening. Good evening, sí, ya le envío al grupo, Josué. Porque como recuerdo, acaba de regresar, solo que tenía problemas con el interface. Sí, no importa. Pero es cuando activo la cámara, pero aquí voy a entonces téngala así, con la camarita apagada para que tenga más fuerza su inter, ¿ok? Ok. Ya le envié la invitación para que se integre al grupo. Ingresen a su grupo, por favor, Oscar, Josué y Fátima. Y Sarita se quedó congelada. Miss Fátima, go to your group. Okay, class here. Y solo, ay. Bueno, y aquí tendría que estar Fátima también. Hola. Hola, tenemos dos oyentes que no pueden participar, ¿verdad, chicos? Ustedes. Entonces lo voy a transferir a otro grupo, o Josué, ¿ok? Una hacia el equipo. Ok, dos. Ok. Y eso, chicos. Josué, le envié la invitación. Josué, no le llegó la invitación. Josué. Perdió la conexión, Josué. Okay. Muy, pero muy importante. Sí, lo podemos colocar. Sí, yo digo que sí, esa sería la primera como prioridad. ¿Verdad? Sí. Entonces esa podría ser. Ok, solo dejaríamos hasta May 26, ¿verdad? May 26. Y eso de escribir, eso no, lo demás. Y dice que tiene que, es bien importante el enviar dos reportes de venta el 26 de mayo. No sé qué. Y escribir una nueva. ¿Sería hasta ahí o solo lo dejamos hasta mayo 26? Ajá, los últimos dos reportes dicen de ventas de mayo 26.
escribiendo de nuevo los clientes, dice. Porque dice a DIY, amigo, ha escribido una carta de bienvenida a los nuevos clientes. Eso no sería un complemento de lo otro, no. Sí, es complemento, de la misma actividad. Ah. Eso es lo importante, o sea, dice... Ah. It's very important to send the two lights study report on May 26th and you write a new welcome letter for the new customer. Digo yo que está ahí ese día, no sé qué dicen los demás. Sí, yo creo que está ahí porque es como complemento de lo otro. Hasta ahí está la coma. Sí, hasta ahí sería. Vaya, ahora pasaríamos con la segunda más importante. Estaba traduciendo para saber exactamente qué es lo que dice esa parte de la primera, que es muy importante enviar los dos últimos informes de venta del 26 de mayo y escribir una nueva carta de bienvenida para los nuevos clientes. Esa no sé si sería otra de las prioridades, enviar carta de bienvenida a los clientes. Es lo que estábamos hablando, que era un complemento, pero también quizás lo pudiéramos hacer como la segunda actividad más importante, ¿no? Pudiéramos bueno, veamos cuáles serían las otras opciones que podemos encontrar. La otra, arriba dice, ¿verdad?, que necesita ponerse en contacto primero con los clientes potenciales de la lista de Mr. Sánchez. ¿Es así? Sí. Sí, realmente necesito contactar primero los primeros tres clientes potenciales. Tres clientes potenciales, En la lista del señor Sánchez tiene 3 días o 3 horas. Entonces esa podría ser la segunda, el ponerse en contacto con los tres. Hello, miss. Hello, teacher. Fíjese que este equipo, como solamente habían oyentes y estaba Josué solito, entonces lo desintegré y los envié a los otros equipos, ¿verdad? Okay. Entonces la voy a transferir a usted a otro grupo. Quedaron dos grandes grupos, okay. Pensé que le había quedado congelada su imagen. Sí, se me cayó el internet. Sí, a varios meses. Pero no me sacó. Ok, entonces la voy a enviar al equipo 2. Sí. Ok, teacher. En este momento le envío la invitación. Okay. To do it for hours. Sí, es el mismo. Ahí podría ser, bueno, sí, la verdad, porque visitar los clientes, las dos tiendas en Santa Tecla, tú tienes 2 días, dice, y en el otro, tú tienes, tienes 2 días, dice, y 1 hora cada día. Bueno, creo que quizás sería ese. Call the new client, sí.
Okay, el número 3. Vamos a ver. El número 3 podría ser... Podría ser el número 3 podría ser la última. La última, lo que había. Visit. 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 Exacto. Exacto, exacto, Dianita. Visit the two stories en Santa Tecla. Correcto. The two stores, sí. Uh-huh. Ese sería la número 3. Y el 3, cuarto sería y la 4, la primera contact, que aparece. Uh-huh. Contact the first three potential clients, customers. ¿Cuál es la otra? Dijo, perdón. La primera, contact the first three potential customers. Gracias. Customers. In the list. Okay. Ahora sí ya podemos practicar la conversación. Sería la de arriba, ¿verdad? Sí. Esta, okay. La voy a acercar. Ok. Ok. A ver, ¿cuántos sabemos? Ok, ya vemos varios. Bueno, si gusta, Sarita, podemos iniciar nosotras. Después se puede quedar Fátima con Diana. ¿Quién más está? No veo aquí. Yo no puedo ver. A tres caballeros. Está Josué. Mm. Está Alexis también, pero no sé si pero está como oyente. Eliel está como oyente también. Pero Josué no. Josué sí pero está. Pero Josué, ajá. Puede participar, entonces tenemos. Puede participar. Ajá, Diana. No sé si Alexis, porque hay algunos listeners que por momentos pueden participar. Pero contemos con Xochitl, Sarita, y Oscar. Pero Oscar va para el otro grupo, dijo, ¿verdad? No, aquí lo voy a agregar. Sí, no está con... ¿O no estaba con ustedes? No, no estaba con nosotros, no. Miss. Ah, ok. Bye. Sí, perdió la conexión. Vaya, entonces. Ay, no, acá lo envié. Pero usted, pero no se ha unido, tiene problemas con la conexión, le está costando. Vaya, entonces comienza. Diana, Fanny, Fátima, Josué, Sarita y Xochitl. Uh-huh. Okay. Ok. ¿Cuántos son? Ok. Diana, Fátima, Fanny, Fátima, Josué, Sarita y Xochitl. 6 the ones available. 6 los disponibles. Okay. Bueno, practicamos entonces de 2 en 2. Podemos iniciar nosotros con Sarita después. Did you finish class? ¿Ya terminaron, chicos? Sí, teacher, ya terminamos. ¿Y practicaron ya la conversación? Eso sí, no. En pareja, no. Sí, e intercambiando roles. Es hora de que lo hagan, ¿ok? De acuerdo. Okay, you are, let me free the people. Francisco Ernesto González, Pablo, y los demás oyentes no pueden participar. Erika no puede participar. Sí, vaya. Ok, Erika, y tenemos a Tania, ¿puede participar, Tania?
Yo sí, teacher, Erika no conversation. Puede. Ah, ok, vaya. Entonces, Tania no puede en este momento. Yo sí puedo. Ah, sí, Tania sí puede, también puede Erika, 2, Francisco Ernesto 3, Pablo 4, y Tulio sí también puede, son 5. Ok, vaya, comience a practicar. Sí, de hecho los 5 completamos la... Ajá, perfecto. El ejercicio. Ok, muy bien. Entonces comiencen la práctica del speaking. De acuerdo. Ok. ¿Quiénes son los dos primeros valientes? Ay. Pablo y Tania. Escogido, vaya. Pablo, ¿inicias tú o yo? Ok. ¿De dónde empezamos? Desde la de Guadalupe. Elisen, ¿verdad? No es la otra, la que es la conversación anteriormente. Que está arriba. Arriba, hay que subir esa. Esa es. Ok. Entonces empiezo yo. I really need that memo. Breathe. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Really, always. Okay. Vaya, chicos, les toca a ustedes. Perfecto. Ahora intercambie. Ah, okay. Bueno, entonces empieza. ¿Quién estaba conmigo? Tania. Okay, Tania. Sí, empiezas tú entonces. Hola. Empiezas tú entonces. Okay, ya practiqué o no hay nadie más. No, Tania, porque hemos invertido. Uh-huh. Ah, invertido, okay. I really need a memo brief. Yes, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right, okay. Perfecto. Okay. Erika puede practicar, ¿sí, verdad? Sí, sí, ya puede. Okay. Le entramos. Ok, empiezo yo. Dele. Okay. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it is very important. Right away. Cambiamos. Okay. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it is very important. Right away. Perfecto. ¿Alguien que practique? Francisco, está ahí. ¿Tiene que hacerlo conmigo, por favor? ¿Quién es la valiente? ¿O el valiente? La teacher, Francisco. Ya se salió. Ya salió. Ah, no, aquí Francisco. Está con nosotros. No, I'm here. Lo que sucede es que, miren, le di ingreso a Jocelyn Beatriz. Y no logró, quizás tiene muy débil el Inter, pero acá está Oscar Portillo. Oscar, hello. Oscar. Hello, teacher, he tenido muchos problemas con el internet. Sí. Vario, este día ha estado fatal. Oscar va a practicar con... Con Francisco. Con Francisco. Con Francisco, ok, esta conversación corta, ok. Oscar Mark Portillo. Y Brie. Ajá. Vale, inicio yo. Okay. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right, anyway. Ahora inicias tú. Okay. I really need a memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, perfect. Thank you. Okay, so everybody did it, right? It's time to return to the main session room and we are going to check if we have the same priorities than the other group, okay? We're going to compare.
Okay, now that everybody's back, let's see who's going to be the representative in team number one. I have Tulio, Erika, Francisco Ernesto, Oscar Portillo, Pablo, and Tania. In group number two, I have Alexis, Diana, Eliel, Fanny, Fatima, Josue, Sarita, and Xochitl. I need one representative from each group in order to share the priorities, how you classify the priorities. Okay, so in group number one, who's going to read your work? En el equipo uno, ¿quién nos va a colaborar? Hello. Bueno, leeré de nuevo y yo selecciono. I'm going to choose then the representative, the speaker. Who said me? ¿Quién dijo yo? Josué. Para leer cómo clasificaron las cuatro actividades en la priority, ¿ok? En la prioridad, ¿sí? No, ese no lo he hecho. ¿Quién lo está ordenando ahorita? Sí, okay, so el otro. In group number one, we have Tulio, Erika, Francisco, Oscar, Pablo, and Tania. Who's going to share with the class? Who is going to share with the class? ¿Quién va a compartir con la clase? ¿El orden cómo clasificaron las actividades? Solo es a leerlas. Ay, no, you didn't do it. No lo hicieron. Pablo nos va a ayudar. Pablo is the leader. Ok, Pablo. Hey, yo no las escribí. The sign was the... Pero de memoria, Pablo. Va, de memoria. Bueno. Ok. Pero de memoria, only that. Ok. Qué malo. Menos mal que son sus compañeros. Ay, no. Menos mal. Lo apoyamos, Pablo. Vamos, Pablo. You can do it, bueno, Pablo. Nosotros pusimos que es very important to send y two lives. Sale, ¿sí? Report on my 26th and the right a new welcome letter the new customer. Esa fue la número uno. La número dos, dice visit the tool store in Santa Tecla porque para eso tenía dos días, horas. La número tres, la clasificamos, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Fent. La cuarta sería, call the new client for the last 3 weeks and give him the catalog information for June. Esa era la cuarta para nosotros. Okay, probably you have a coincidence with the other group. Okay, that is your opinion and we respect it. Now, thank you so much. Let's listen to group number two. Alexis, Diana, Eliel. Me, teacher. Okay, miss, go ahead, please. The first thing important is for us, send the two last sales report. The number two, call the new clients from the last 3 weeks. Number three, visit the two stores in Santa Tecla. And the last one, contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Okay, class, do you have any coincidence? Yes, and number one. Okay, and what do you see, and what do you think about the other priorities? In number one, it is very important to send the two last sales report on my 26. Okay. Okay, we understand, and we well, in my case, I support your opinions, but look at this. I really need to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. This is
probably one of the most important things. You know why? Because the potential clients, if you don't contact them, probably they are going to go to another supplier or seller, yes? Si no contactamos a los clientes potenciales, a los futuros clientes, estos pueden ser convencidos o pueden ser parte de otro equipo o de otra empresa. ¿Sí? Entonces, por eso los clientes, los potential clients, no se pueden dejar al final. Porque en todo ese tiempo que usted hace las otras actividades, estos clientes pueden ser, how can we say, can be, what is the word in sales? Can be gotten, pueden ser adquiridos en su cartera de clientes por otra empresa de su competencia. And then call the new clients. Esto también es prioritario. Llamar a los nuevos clientes de las últimas 3 semanas and give them y darles a ellos el catálogo de información for June de junio. You have 2 days to do it. Si se fijan, hablando de los nuevos potenciales clientes y de los clientes nuevos, es lo primero con lo que inicia el correo, ¿sí? Porque esos clientes hay que conservarlos o no. ¿Sí? Porque también los nuevos clientes pueden desencantarse e irse a otra empresa. ¿Sí? Y luego tenemos acá, it's very important to send the 2 latest sales reports on May and then write the new welcome letter for the new customer. Todo aquí es importante, ¿verdad? Entonces depende de la perspectiva con la que se vea, así es como ustedes lo han categorizado, pero es bueno que tengan una coincidencia, ¿sí? Bien, entonces a ustedes les asignan su lista de tareas para la semana o para el día y usted va priorizando, ¿sí? And then you say first, second, third, and fourth, ¿ya? Y tenemos acá, en el orden, los números. First, primero, yes. Then here we have second, segundo, en segundo lugar. And we have over here, third, en tercer lugar. And fourth. Probably it is not the least important. Probablemente no sea la menos importante, pero tal vez tenemos más tiempo para hacerlo, ¿sí? Y ahí es como vamos. You make some changes with the priorities and the time that you have to do it. Yes? Y ahí hacemos algunos cambios con la prioridad y el tiempo que se tiene para ejecutar las acciones, ¿sí? Okay. And now here, we go over this. You are going to express right now your obligations or needs at your workplace. So, what are some of your obligations at your workplace? Piensen en cuáles son sus obligaciones or your duties at your workplace. ¿Cuáles serán esas obligaciones que tienen ustedes? What are some of your obligations at your workplace? Llegar a la hora. Attend calls. Okay. We're going to have a kind of brainstorming right now. And later you go to the breakout rooms and you'll write yours as a group, okay? Okay, it is loading, then right now here. Okay. Obligations at work. It depends on the nature of your company, the company that you work for, or your position. For example, to be on time, yes? Another one, to take calls, yes? Another one? I stay sit in my position.
stay. To stay. In my working area. Working area because it may be at your desk or in your working area, not visiting other departments probably. Yes, in your working yes. area. Mm-hmm. Maybe that is the idea, okay? Another one probably. To attend meetings. Asistir a las reuniones. To attend meetings. Okay. And it may be someone else to organize meetings. To organize meetings. Probablemente alguno de ustedes o alguna de ustedes le toca organize meetings, ¿verdad? Organizar las reuniones y también asistir. Y a otros únicamente les como obligación to attend meetings, asistir a las reuniones. And others, ¿ya? To talk to customers, yes, to visit customers or clients. ¿Qué más? To achieve the goals of the day, llegar a la meta, ¿verdad? To achieve the goals of the day, llegar a las metas del día, and so on. Y ahí cada quien va a ir expresando las obligaciones, okay? So something like this is what you are going to be discussing in the breakout rooms, okay? You're going to be sharing. Is that okay? ¿Estamos bien? Les voy a transferir a los breakout rooms para que puedan compartir, ¿verdad? Para que no estén las personas del tal vez del mismo de la misma empresa, porque ya saben lo que hacen. Y entonces, let's see. Here we go. I'm going to share, okay, the opening of the invitation here. I sent you the invitation, so join your groups. Please go to your groups. Alexis, Fatima, and Tania, I suggest you to join your groups, okay? Because you're not going to get the minutes. Because... I don't know, I always... teacher, una consulta. Tell me. Para decir, yo siempre tengo que tener. I always must have. Ah, okay, perfecto. Permítame, ya le comparto, solo estoy dándole ingreso a José. Ok, ya le comparto. Entiendo, como me... Hola. Hello. 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 Ok, probably like this. I always must have. I always must have. Must es obligación. Or I always. ¿Qué es lo que necesita tener?
Hola. I always must ask. ¿Qué es lo que, qué es lo que deben tener? Internet, siempre. Ah, I need to. I need to be connected to internet. I need to. ¿Por qué? Es una necesidad. Es un medio necesario para su trabajo porque usted se beneficia de eso. ¿Sí? Se beneficia. Okay. Entonces acá usamos need to. I need to be connected to internet. Ah, ok. Perfecto. José, I don't know if you can share your obligation. El trabajo de llegar temprano. Okay. Otra podría ser, bueno, en mi caso, como trabajo en call center, si es call clients, do sales, convert calls to sales, and answer clients by message, stay on time. I don't know what more. Mi caso sería to take call on time, to attend problems clients. ¿Cuántos teníamos que hacer? Como es por equipo. Entre todos. ¿Alguien más? Hello, hello. Hola, hola. Todos tienen que participar. Hola, hola. Disculpe que tocaba hacer algo aquí rápido y no okay, podía comenzar. Ok, sí, no me dejen a Dianita sola. Participen todos porque trabajo en el... Yes, yes, yes. Tal vez obligación es saber cómo usar Excel, porque ahí está el sistema, pero no sé cómo, no sé si es una necesidad, igualmente que el internet, o es una obligación. En mi caso sería necesidad. En su caso, no sé si trabajo, si todo su trabajo se basa ahí. Sí, me imagino que es obligación saber usar. Sí, creería yo que sí. Pero igual, o sea, para mí es una necesidad porque me trae beneficios. Ajá. Quiero ver. Obligaciones. Igual, I need to know how to drive the motorcycle. You have to know. I have. Because if it is a requisite to work, si es un requisito para trabajar, es have to. Le guste o no, tiene que saber manejar. So I have to know how to drive. Porque okay, en algunos puestos de trabajo incluso lo ponen como requisito.
to know, to have a driver's license, and also to have a vehicle or motorcycle. Entonces, es un requisito, es una obligación, es have. Ah, ok. Ajá, y sí, porque le guste o no debe de tenerla, o mira cómo consigue su vehículo, ¿verdad? O la motocicleta, qué sé yo. Ajá, aunque no lo tenga. Entonces, los requisitos u obligaciones de la empresa son have to. ¿Por qué? Porque either you like it or not, you have to. Porque nos guste o no, hay que hacerlo, hay que tenerlo, porque es un requisito, de lo contrario no podemos trabajar. Ok, and so I have to help to administrative. No, déjame estructurar esto. ¿Cómo se diría montar un inventario? Bueno, digamos, uno trabaja en una cosa de ventas o en una gasolinera y hace inventario, contar las cosas. Eso, you have to. Eso es una obligación. Yes. To make inventory of the assets. Assets of the company, de los bienes de la compañía. Assets con doble S. Assets son los bienes de la compañía, ¿ya? Los bienes muebles o inmuebles. Assets of the company. Down. Finish class. Hello, knock knock, somebody here. ¿Hay alguien acá? Estamos trabajando, yes, teacher. Ay, okay, I thought that you were done. Creí que ya habían finalizado. Okay, continue. Teacher, okay. ¿Cuánto sería por cada uno? Maybe two or three. And then we have three. 3, 6, 9, 12, 16, imagine three, but you have more. Teacher, pero hay unos, bueno, en la indicación sería tres de cada uno de... Sí, tres de cada uno, porque luego las van a utilizar. Okay. Porque acá están haciendo una brainstorming, una lluvia de ideas, ¿verdad? En algunos casos van a coincidir que, ok, tienen una misma obligación. En otros casos, no, because your jobs are absolutely different, porque sus empleos son totalmente diferentes, ¿sí? Okay. And later, when you are ready, you share with your classmates, okay? Y cuando ya estén listos y listas, comparten con sus compañeros, okay? Okay. Okay. Finish, Miss. Okay, and did you share? ¿Y compartieron? Yeah. Okay, great. Do you have any coincidence just by any chance? ¿Por pura casualidad? Yes. Yes. Which one? Which one do you have? With Francisco, más que todo, en varios, solo creo que en dos, tres, check email, call clients, and write report. Okay, very well, excellent. That's good. And Fanny? Fanny is different, all different. Absolutely different. Okay, great. Different. And Alexis? Okay. No. Today he didn't participate because he's as a listener. Okay, great. So let's return to the main session room then. Okay. Thank you. Okay.
Okay, let's wait for the others. Okay, let's get started, class. And here we go. You were sharing some of your obligations at your workplace. Later on, we're going to use them. And here we have, listen to your teacher with the conversation, then practice with a partner. We have the conversation between John and Anne. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Once again, and is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, you are going to practice this conversation between John and Anne. And later, get in first and discuss how do Anne and John express their obligations. What is the language that they use? The expressions that they use, okay? You practice this conversation and you answer these questions. So here, I need one boy to read John and I need one girl to read Anne. The boy is going to be? Mi teacher. Okay, Eliel. And the girl? I need one girl. Only one. Hello? Okay, Fatima? Hello? Okay, Fatima. Hello, teacher. Okay, Fatima, you're going to help us reading Anne, okay? So, Eliel, okay. Begin, please. Okay. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Very well. Great. And now, Josue, you're going to read John and maybe Diana. Are you here, Diana? Diana, no, Diana is absent. Yes, miss. Okay, you read Anne. Let's begin, Josue. Okay, miss. Josue, begin. Josue, are you here? Okay. Okay. Yes. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to read. Reschedule to meet for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, very well. This is what you are going to do. And then you switch roles and you discuss. How do Anne and John express their obligations according to this conversation?
what is the language that they use, okay? So, are the instructions clear? Okay, so una consulta, solo. Yes, sir. ¿A qué se refiere con qué lenguaje ocupan ellos? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que usan? ¿Cómo expresan ellos sus obligaciones? How do Anne and Josh express their obligation? ¿Qué expresiones utilizan para expresar sus obligaciones en el trabajo? Ah, okay. Ajá. Okay. And then here you have verbs to express obligations or need. The verbs are have to and need to. And the activities, for example, I have to prepare a document for my boss, or I need to prepare a document for my boss, otherwise I'm going to be fired. Yeah, de otro modo, me despiden, ¿sí? Parecido a esto que está acá. Yes, por eso es el lenguaje. Las expresiones que utilizan. Is that clear? Yes. Oh, okay. Yes, me. It's to identify those kind of phrases or expressions in the conversation. So, let's see. Recuerden que si no se unen ustedes a los breakout rooms, pierden esos minutos, ¿verdad? De asistencia. Porque la plataforma no los registra. Porque acá me dice a mí no se ha unido. Entonces, eso quiere decir que la plataforma, aunque usted esté acá, lo toma como que no porque ya le asignó un breakout room. Okay. So let's join the breakout rooms, please. Let's join the breakout rooms. Ay. Tania, I'm going to send you to one group, okay? Le voy a enviar la invitación, Tania, para un grupo. Okay, teacher. Okay, go to group number 3. I sent you the invitation. Ya le envié la invitación. Need to call, ¿verdad? Vamos a ver. Dice. Según la conversación. Uh-huh. Ok, dice need to do tomorrow. Uh-huh. Need to call. I have to reschedule. Have to provide. Have to. Need to. Y los verbos. Uh-huh. El verbo sería do. Sí, el primero. Primero. Call. Call, yeah. Okay. Have. El have. Uh-huh. Oh. And is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay. Okay, perfect. I don't know, if Oscar, are you there? Or not. No, I believe that. It's not. Hello, Eliel. What are you hola, saying? Teacher. Hello, what are you saying? Did all the people here viendo practice? Si Oscar está por aquí. Yeah, Oscar is here. Oscar, hello, Oscar Petillo. Oscar. Knock, knock. Oscar, are you here? Yo creo que...
No, he's not. Okay, did you practice, Eliel? Ajá. ¿Ya practicó? Todavía no, como estaban practicando ellos empezaron para ver si mientras tanto Oscar se conectaba, pero ahorita voy a practicar yo. Entonces probablemente puede practicar con Francisco, porque Oscar no responde. Sí, sí, sí. Okay. Francisco, would you like to? Yes. Okay, let's begin. Comience, chicos. Okay. Si quieres empiezo yo. Bueno. Ya los anotó. Todos lo anotaron. Sí, yo los marqué. Okay. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, thank you, Pablo. Fátima y Tony. Okay. Fátima, usted primero. Okay, and is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some client, and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That's so interesting. Okay, thank you, compañeros. Cool. Miss, creemos que terminamos. Okay, great. That is what I was about to ask you. Everybody had the chance to practice the conversation? Yes. Okay, and you are ready with the answer to the question. Yes. Yes. Okay. Great. So I think that everybody have enough time to practice. Yes. Let's see, let's return. Thank you for your active participation, guys.
Let's wait for the other groups, okay? We'll get back. Okay, here we go. Okay, class. Here. I need volunteers to provide the answer, the potential answer to this question. How do Anne and John express their obligations? What expressions do they use? Hello, anybody? I have to reschedule two meetings for tomorrow. Okay, very well. I have to reschedule. Okay, I have to. And then we have another one. I need to call. Okay, I need to call. Very well. And another one? In the question? What do you need to do? Something you need to do, for example, tomorrow, next week. And then we have? I have to provide. So if you notice, they use the expressions with need and have to. I have to reschedule. I don't want to, but I have to do it because we have some problems, yeah, with the two meetings. So I have to reschedule them. And I have to provide important information to some customers, as in the case of Guadalupe in her agenda here, right? Yeah. Okay, very well, class. Okay, so in order to express obligations, we use have to and need to, those two verbs. Is that okay? And you have it in here, verbs to express obligations or needs. Have to, need to. That is the learning of the day. But right now, ongoing activities at the workplace. This is about you, and that is why you have your list of obligations. Write about something you have to or need to do these days at work. For example, let me see. In my case, when? Okay. Today. What time? At 10:20 p.m. Okay. Where? Online. What do I have to do today? Well, let me tell you, class, that today I have to update my students with my students performance. Okay, my students performance on the platform. When? Today. So what is the activity? I have to update my students. We here.
my students' performance on the platform. When today? What time? At 10:20 p.m. when I finish the one-on-one session. We're online because it is virtual. And now you have to write about something you have to or need to do these days. Yes? At work. I gave you one example. Now you have to write at least two. One using have to and one using need to. But if you have more, better. And you write when, cuando, a qué hora, y dónde. In my office or in another branch of the company, en otra sucursal de la compañía. Tenemos branch, sucursal, headquarters, oficinas principales, branch, sucursal, headquarters, oficinas centrales u oficinas principales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que van a hacer en este momento ustedes, chicos y chicas. Y luego lo vamos a compartir, ¿ok? Pero primero escriben acá, ¿sí? Expliqué bien. ¿Está clara la instrucción? Sí, yes, teacher. Ok. Vamos a hacer, teacher. Tres o cuatro, ¿verdad? Para ver si tenemos coincidencia con los demás compañeros luego cuando compartamos. En este momento les voy a tomar la, en lo que ustedes están trabajando, esas actividades, les voy a llamar por su nombre para la segunda asistencia, ¿de acuerdo? Here we go. Brandon, okay. Alexis is here as a listener. Cecilia is absent today. Daniel, absent today. Diana? Miss Diana? Present, Miss. Okay, thank you. Miss Erika? Present, teacher. Thank you, Erika. Fanny? Fanny? Present, teacher. Okay, thank you, Miss Fanny. Fatima? Present, teacher. Okay, thank you. Francisco Antonio Coreas was absent today. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you. Jocelyn. Jocelyn is not here. Eliel. Present, teacher. Okay. José Francisco Mejía Salguero, absent. Josué Isaac, present, teacher. Thank you. Luis is absent. Mayra was absent. Oscar Daniel Portillo, present, teacher. Okay. Pablo, here. Pablo, thank you. Sarita, are you here, Sarita? Sarita. Present, miss. Okay, thank aquí you, Sarita. Estoy. Okay, here I am. You say, here I am. Aquí estoy. Here I am. Es que se me trabó la lengua. Oh, my God. Tania? Mi teacher, present. Okay, thank you. Teresa was absent today. Xochitl? Present, teacher. Thank you. Tulio, where are you? Here I am. Okay, Tulio, thank you. Okay, great. So you let me know when you are done with your activities, okay? You need to fill in your activities in this space, okay?
You tell me when you finish class. Finish class. Not yet. But we are here together, okay? I didn't lose the connectivity, right? No hemos perdido conexión, ¿verdad? Please tell me. Okay, no, we didn't lose the connectivity. And now, here we go. I assume that all of you finished. Me imagino que ya terminaron dos o tres actividades nada más. No tienen que escribir el montón de actividades. Two or three que van a realizar en estos días, en la semana o la otra semana. Hello. Knock, knock, somebody here. Hay alguien acá. They here. Hay alguien por aquí.
¿Hay alguien con vida? Yes, that's it. At least Pablo is here. Al menos Pablo está por acá. Jack, salvo. Yeah, Jack, are you here? Okay, here. Listen, okay. ¿Qué es lo que van a hacer en este momento con sus dos o tres actividades que hayan escrito? La idea es que las estructuremos, ¿verdad? Entonces, fíjense, I'm going to transfer you to the breakout rooms. Lo voy a enviar a los breakout rooms. ¿Y qué va a suceder? Aquí en este espacio, usted va a escribir sus actividades, solamente sus actividades. Y acá, las actividades que su compañero o compañera tiene en su lista. Write activities you have to do or need to do in your job. Then interview to classmates and write the activities they have to do or need to do. Y acá las actividades de los otros compañeros o compañeras, ¿sí? Y eso, nada más. ¿Estar ok? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? En estos espacios, ¿verdad? De su folleto. Ok. Acá escribes tu lista y acá la de tus compañeros, ¿ok? Y los voy a enviar a los breakout rooms. ¿Estar ok? Here we go. Acá vamos. Okay, join your groups, please. Fátima, ya la ingreso a un equipo, okay? Yes. Do you remember your group, Miss Fátima? ¿Recuerdas su yes, equipo? Yes, with Sochi. Sochi, okay, group number one. Here we go. Okay. Go to group number one. Join your groups class. Vámonos a los equipos, grupo. A compartir. Yo solo creo que puse tres. Y cuatro, pero. Quiero sí, ver. Está bien, tres. Ajá, o sea, para que nos quepan todas. Ok. En las que yo coloqué, bueno, las mías son diarias, pero todos los días hago lo mismo. Ok, como first, call clients. Check email. Maybe. Y grad report. Escribí un reporte. ¿Cuáles serían las suyas, Pablo? Pues la diferencia es que yo no llamo cliente. Sí verifico mi email, okay. Mi reporte. Y lo otro, como son actividades diarias, no necesariamente el sí, trabajo, sí. Creía yo. Okay. El estar en clases. ¿Y la otra cuál sería? Solo dos. Sería I have to class, to be in class. Okay. I have class. I have to be in class. O sea, estoy en clase. Ok. Y digamos, Tony. Perdón. Yo ahorita no. Perdón por no participar. Tengo un inconveniente, compañero. Solo espero que me comprendan. Ah, claro que sí. Gracias. Ok, entonces ya estaríamos porque solo nosotros tenemos la lista porque Alexis está de oyente ahorita. Ahí estaríamos entonces. Ahí estaríamos, Miss. Ok. Estaba contestándole a Fátima que estaba acá, pero sí me dice que perdió la conexión. Sí, se lo sacó. Ay, sí, es que el internet ha estado fatal también, esta pero semana. Temprano. Ajá. Como que quizás la lluvia, ¿verdad? En algunos lugares está afectando. Yo siento que ha sido como están trabajando, mis.
En lo de la red, por lo menos en el fin de semana no tuvimos, el domingo no hubo un anuncio que no había agua, entonces siento que eso ha estado teniendo problemas en internet porque hay momentos que se desconecta. Sí, afecta también, ¿verdad? Okay. Posiblemente, creo. Okay, Xochitl, hoy es el turno que se quede conmigo un ratito. Okay, Okay, Miss. thank Está you. bien. Thank Y you. miren cuántas tuvieron. Ay, como solo ustedes dos están bien fácil, les salió. ¿Cuántas tienen en común? ¿Cuántas tienen en común? Pues dos. Only two. Yes. Yes. Okay, that's great. Excellent to check emails. Yes. Turn on the Very computer, important. turn on the computer and answer emails. Okay. Okay, very well. Fatima is back. I'm sorry, teacher, Oh, I have yes, problem I with the know. internet. Yes, Miss. That is what we were discussing with the group. That this week a lot of problems with the internet connectivity, right? Okay, so let's return to the main session room and then we can share with the class, okay? Thank you. Yes, Okay. teacher. Thank you. Okay. Okay, here we go. Let's see. Did you find any coincidence with your partners in the activities that you do at work? No, teacher. Nothing at Nothing, all. Para nada. Nothing at all. nothing. Okay, in your group, nothing. But in Pablo's group, yes, right? Yes. Okay, so Chil, which were the activities that you found in common with your partner? Write report and check email. And check emails, very well. And in the other group, in group number three, Sarita, Tania, Fanny, and Diane, did you find something in common? No. No, nothing in common. No, Oh, nothing. so sad. Okay, very well. So, class, listen. Yo necesito que me trabajen con urgencia en la plataforma. Josué Isaac, de nuevo se lo digo, ¿verdad? Y acá queda grabado en las clases que le digo que tiene que trabajarme la semana 1, la semana 2 en la plataforma y el examen de medio curso. También necesito que, ay, pero no está acá. Estaba conectada, pero estaba como oyente. Bueno, Cecilia tampoco está por acá. Y los demás están bien hasta el momento, ¿verdad? Con lo que vamos y algunos que ya terminaron. Serían dos participantes que ya terminaron. Todo el trabajo de la plataforma y también los exámenes. ¿Sí? Sería Oscar Portillo y Pablo. Ya terminaron todo, todo. Entonces, congratulations to them. Let's give it up for them. Very well. Yo, Congrats. Excellent. ¿Quién Miss más? y yo ¿Quién? también. ¿Quién? Tony. Tony. ¡Ay, sí, Tulio! Veamos, es que como está acá. Y yo dice, claro. Tulio, si lo dije al principio, ¿verdad, Tulio? Ahí Sí, se ya ve, ahí se terminó. ve. Sí, pero ahorita solo mencionó a dos y yo dije, ¿qué Sí, pasa yo, ¿qué conmigo? pasó conmigo? Dice, sí, ahí está, Tulio, también, ¿ok?
And Erika is laughing. Yes, because it is. Pues sí, es el trabajo que han hecho y ya. Ay, what a relief, qué descanso ya. Solo nos quedamos con las clases. Entonces, sí, miren, yo les pido de favor que vayan trabajando porque si no los van a estar llamando de la administración, ¿verdad? Para que puedan estar con sus notas a tiempo y también con las clases, ¿de acuerdo? Recuerden, siempre que tenemos problemas por la electricidad, por cortes de energía eléctrica, tan pronto se restablece, regresamos. Igual con la, con el internet, ¿verdad? Ahora que estamos ya en la época lluviosa, siempre tenemos que regresar, ¿de acuerdo? Porque esos minutitos cuentan en nuestras asistencias. Y por 5 minutos no van a perder el curso, ¿verdad? De conexión, ¿ok? Yes, class, thank you so very much. Have a good night. I hope to see you tomorrow, okay? And today I'm going to stay with Xochitl and have a good night. Sleep well. Only Xochitl stays with the teacher. Bye bye. Have a good night. Good night. A trabajar, Josué, en la plataforma. Bye bye. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Have a good night. Bye bye. Take care. Bye bye, Josué. Bye bye, Pablo. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Okay, Xochitl. Bye bye, Josué. Okay, Xochitl. Okay, creo que se queda pegado. Ay, sí, se queda congelado él. Le falla bastante el internet. Le falla bastante el internet, sí. Y es que a veces es la zona, ¿verdad? También. Sí. Vaya, entonces vamos a practicar reading. Okay, Miss Xochitl, please read this conversation. Okay. Is there something do you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I had to reschedule 2 meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, only remember that interesting. The stress goes at the beginning. La fuerza de bomba en la primera sílaba. Interesting. Interesting. Okay, interesting. Great. That's the only thing. Any interesting. Here? Okay, I need you to help me reading. So chill. Okay. This email from the beginning, desde acá, desde el inicio, okay? Okay. From Daniel Reese at travels.com. Subject, very important. That's for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for the month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to eat, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks give them the catalog. Catalog. Information for June. You had 2 days to do it. 1 hour each day. It's very important to send the two last songs. Latest. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and write a new welcome letter for the new customer. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You had 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Daniel Ruiz. Excellent. Very well. So here, latest sales. Okay. Well, and now here,
Let's read this paragraph, please, miss. Okay. Teacher, good night. Sorry, se me había congelado esto. Okay, have a good night. Vaya a trabajar en la plataforma, okay? Bye bye, Josué. Okay, miss. Okay. Creo que se congeló otra vez. Sí, pero creo que le congeló otra vez, pobrecito. Okay, continue, miss. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human research manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. And I am always busy. Excellent. Only here, resources manager. Resources manager. Es que me cuesta a mí porque me quité la muela, se me traba la lengua. Oh, yeah, that's it. That's the reason why. Sí, me cuesta hablar. Totalmente, hasta el español me cuesta hablar, miss. Si usted viera cuando estoy hablando con los clientes, se me traba cuando digo la R. Uh-huh. Por ejemplo, como cuando digo Rodrigo, tengo que como pensarlo y decirlo bien, pero con una fuerza la R, a veces se me oye Loli, así, porque no puedo pronunciar la R, pero es por eso, porque me estoy acostumbrando a hablar de nuevo sin muela. Sí, porque los dientes ayudan al proceso fonético, ¿sí? Toda la estructura. Eso no. Ok, vaya, okay. Entonces practiquemos y va a ver que en inglés sí también. Sí, también okay. Vamos a poder. Okay. Ok. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one details memo. A sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new item. Absolutely. Okay. Excellent, absolutely. One of those memo stickers, please. Repeat of one. Those one. Okay, from here. Despacio, one of those memo sticker, please. Okay. One of those memo sticker, please. Interns. Interns. That's it. Interns. Interns. Ah. Correct. And now here, John and Anne. Begin. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You're right. You're right. You are right. Now, I have these questions for you. Miss, how often do you check your email at work? How often do you check all day. Okay, all day long. All day long. Okay. And how often do you attend meetings? Maybe one time. Once in week. Once a week. Once a week.
Okay, and then you say, okay, maybe once a week. Once a week. Once a week. Once a week. Yes. Okay, that's it. Very well. So here we have another conversation to practice reading. Okay. And here we go. Okay. Here I'm going to help you. I'm going to be Jeff and you read Ben and Mario. Okay. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Excellent. Very well. Absolutely. Absolutely. Yeah, no problem in there. And here, okay, Ruth and Josh, go over that conversation. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at work, at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have 4 bonus. What about you? And how much do you receive? I have just... Continue. Okay. I have just 2. But each bonus is more than $600. Excellent. So I want you to notice the difference. Singular okay. and plural over here. We... ¿Qué pasó aquí? Okay, bonus 1. Bonuses, okay. plural. Bonus, bonuses. Bonus, bonuses. Bonuses. Okay, bonuses. Yes. Bonuses. Yeah, that is the only suggestion, okay? Es la única sugerencia para establecer la diferencia entre singular y plural. Bonuses, and that's it, okay? And I have a question for you. Do you work extra hours? Do you make overtime in your company? No. No, you don't. No, no. 8 hours. Only 8 hours a day. Yes. Okay. And do you work Saturdays? No. Oh, that's great. Monday, Friday. From Monday to Friday. From Monday to Friday. Okay. And do you receive any bonus? Yes. Wow. Excellent. Congratulations. Every month. Every month. Oh, that's excellent. Congratulations. So you make extra money without making extra hours. Yes. So that's great in your company. Congratulations. Yes. Good. Okay, now Sonia and Mas. Only this one. Okay. Go ahead, Miss. Yes. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? I see your point. Well, she type report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Great, excellent. Good Thank practice you. On reading. Even though you have that problem with your wife's teeth. Yes. Pero
qué bueno que se las extrajeron porque estuviera con mayores problemas, ¿ok? Ay, usted no tiene idea, Miss, que he pasado desde antes del primero, antes de iniciar este el programa, me dio una rigidez mandibular. O sea, yo no podía abrir la boca, Miss. Fue al seguro, fue a clínica privada, y no, que era la muela, era la, es la cordal la que me han quitado. Y la cordal me arruinó la de la par. Entonces me he quitado dos muelas. Pues sí, porque como venía abriendo espacio, ¿verdad? Abriendo espacio, correcto. Entonces, sí, ahorita solo, ya poco a poco pero estoy solo abriendo una, la boca. Una cordal le ha salido, las otras solo, no. No, tengo tres cordales, pero solo una me molestaba bastante. La otra me la voy a quitar dentro de 3 meses, pero un proceso pero, normal, pero ¿verdad? Mire, Normal. Si no le da problemas, no se la extraiga. Sí, así me han dicho, Sí, porque mientras no me dé problema. Ajá, correcto, entonces no. Así es. Porque Okay. De esta sí tenía que quitármela a mí. Sí. Otherwise, okay. No. So chill, thank you so very much. Muchas gracias. I hope you Thank get better. you. Espero se mejore, ¿verdad? Y primero Dios que sí. Enjoy Gracias a your, usted por su paciencia. Okay, enjoy your rest. Okay, disfrute su descanso and I hope to see you tomorrow. Sleep well. Bye bye. See you Have a good tomorrow. night. Bye bye bye. Good bye. night. Good night, Miss. Thank you. You. Okay, likewise. Bye bye. Bye bye.